Quiero aclarar muchas cosas que durante 4 años se han tergiversado por algunos medios de comunicación, dañando la salud emocional mía y de mi familia, mi salud psicológica, dañando mi imagen, manchando mi carrera, y que durante estos 4 años he tenido que callar por todos los procesos legales que he tenido que enfrentar y que aún hoy en día continúan. Quiero mostrarles un video de entrevistas donde el paparazzi Ernesto Cepeda cuenta todo lo sucedido hace 4 años cuando todo esto empezó. En el 2020, cuando estaba en Cancún, Quintana Roo, pasando mis vacaciones, me percaté de que el señor Ernesto Cepeda estaba acechándome. ¿Cómo llegaste con Livia Brito y su novio? ¿Cómo sabes que está ahí? Tus contactos en todos lados, que te avisen quién está, quién va a llegar, cuándo se va, con quién viene, todo lo más que se pueda, que te den de información para poder utilizarla. Y el día domingo fui a buscarlos. Estaba escondido tomándome fotografías sin mi consentimiento para luego lucrar y venderlas a las revistas. Típico, ¿no? De que llegaste y estabas escondidito o lo que sea. Esa fue la cuestión. Ya no me veía tan escondido, ya me veía un poco más a la vez. Y se le entenó así andando, ¿no? Exactamente. Entonces, y en la última foto me alcanza a ver. Me acerqué a él y le pedí en varias ocasiones que borrara las fotos. ¿Por qué? Porque yo estaba en un momento privado con mi expareja, estaba en mis vacaciones, estaba en traje de baño, no estaba trabajando, y le pedí de favor que las borrara. El señor Ernesto Cepeda se negó y después de varios minutos me empujó, poniendo su mano en mi pecho. Al ver esto, mi expareja me defendió y ambos se hicieron de golpes. Al terminar la pelea, entregamos la cámara al personal del hotel y ellos se la entregaron a las autoridades correspondientes. Procedí a hacer una denuncia por invasión a la privacidad. Cuando yo presenté mi denuncia por robo y lesiones, ella presentó esta denuncia por invasión a la privacidad. Esta denuncia yo la interpuse hace 4 años y que hasta el día de hoy no ha avanzado. El señor Ernesto Cepeda ya ha interpuesto 3 procesos legales en mi contra, los cuales sí han avanzado. 2 me han dado la razón a mí y el tercero, que me pide más de 1 millón de pesos como compensación, está en proceso de amparo de mi parte. ¿Lo que quieres con todo esto? Que tú nada más lo que quieres es sacarle dinero a la Livia Brito y que hasta pediste como que hasta pediste 1 millón de pesos y la fregada. ¿Es eso cierto? O sea, ¿tú te consideras realmente un verdadero oportunista por esto? Porque también ellos dijeron que ustedes habían pedido originalmente 600 mil pesos y luego 1 millón. Le dijo que de ninguna manera se iban a... que no íbamos ahí por limosnas. Básicamente es fotografía. En el artículo 164 bis del Código Penal de Quintana Roo se establece que será sancionado quien, sin consentimiento de la persona, capte, difunda o almacene imágenes, grabaciones de audio o video de otra persona en un lugar privado o sin su consentimiento en un lugar público. Muchos te desacreditan, dicen que eres un oportunista. ¿Te consideras víctima o victimario, Ernesto?